estamos celebrando el evento este, que llevamos un año, dándole vueltas al tema, y por fin lo conseguimos realizar después de varias reuniones con monitores de los colegios, que los colegios participantes son Apanaex, Alento, Centro Juan María, Encaisamos, Bondade, San Francisco. Y después organizamos el evento, aparte de nosotros, Asociación de Bayona, Motoclub ATV Distrito 18. Y nada, el evento este son 100 participantes de los colegios que he mencionado antes. También agradecer a los colaboradores, a varios de aquí de Sabarís, varias empresas, los propietarios de los terrenos particulares, y a Costas y al Concello de Bayona. Estamos muy contentos porque estamos viendo que los chavales disfrutan. Nuestro objetivo era ese, era que disfrutaran, que hicieran una convivencia buena. Y en principio estamos orgullosos y esperemos que esto le valga de iniciativa para otros años que se vuelva a repetir. Tanto aquí, que tenemos un sitio fenomenal, Gondomar, Negrán, donde sea, ahora están haciendo una ruta, van dos tandadas de 10 quads y hacen una ruta de 2 kilómetros y hay zonas muy divertidas. Y después haremos también juegos aquí detrás, tenemos preparados para juegos para los chavales y en principio eso. Y después la comida también campestre, hay una comida aquí para todos los chavales, familiares, toda la gente que quiera venir a comer. Tenemos aquí unas carpas que nos las dejó el concello, las mesas y las sillas, y en principio tenemos eso. Para finalizar, agradecer a los colaboradores, a vosotros, al concello, a mi compañero de la organización Enrique, y esperemos que esto sirva para que a partir de ahora sea una iniciativa para los discapacitados, que también tienen derecho, como nosotros, a pasarlo bien. Estamos aquí, reunidos aquí con este tipo de deporte que o cuá, para integrar a los chavales con discapacidad física, algunos mentales y tal, para que disfruten como disfrutamos nos do cuá. Y desde que fuimos a Cantabria, siempre hemos querido hacer aquí esto. Yo he participado veces en Cantabria, es espectacular con los chavales. Siempre te deja una sensación fabulosa, la sonrisa de ellos, lo que disfrutan, cómo se integran. Luego veréis con el juego que estamos preparando para la tarde, de las anillas, los círculos, cómo se integran, cómo te conducen, cómo ayudan al piloto del quad. Y la verdad que es algo sensacional, tanto para ellos como para los pilotos que estamos llevándolos continuamente. Esta es mi quinta experiencia, he ido a más también, aparte de Cantabria, Madrid hacen otro par de ellas. Y de Galicia esta es la primera que conocemos que se hace de esta manera. Esta baza ha sido así corta en un circuito cerrado, pero la idea es, de año que viene, hacer 20 o 30 kilómetros, tomen aperitivo, tomen otros 30 o 40 kilómetros más, venimos de vuelta, comemos y hacer los juegos por la tarde que vamos a hacer luego. Y una jornada de integración con todos los chavales, todo este colectivo que por sus particularidades, unos tienen más habilidades, otros menos, pero al final todos disfrutan de salir de su entorno habitual de todos los días, ¿no? Y la habilidad que le da un quad de que es una cosa estable, es segura y tal, ellos se sienten disfrutando de otra forma de vida, ¿no? Dentro de sus habilidades y sus dificultades, están disfrutando del campo y de todo y integrándose con la sociedad al final, diciendo, no somos como los demás, pero podemos hacer lo mismo que los demás. Exactamente, esa es la realidad de todo esto, ¿no? Bueno, en el club somos 32 chavales, 32 socios. Ahora aquí en este momento tenemos 35, ¿no, Juan? No, más, estamos 40. 40, porque vinieron unos buggies, porque hay chavales que tienen una discapacidad bastante grande, que no tienen muy buena movilidad. Entonces nos buscamos a manera para que ellos pudieran disfrutar también del evento, claro. Lo que queremos es seguir haciendo todos los años lo mismo, aparte de esto, que sea no una cosa excluida, que sea una actividad que el concello colabore, aparte del concello, parte del pueblo, que también colabore y que disfrute todo el mundo de esta misma
todo. Pues somos del Centro Juan María y estamos aquí disfrutando de esta jornada de quads, una experiencia, bueno, increíble. Y nada, disfrutando de acompañar buen tiempo. Pues estupendo, porque es una manera de inclusión social y disfrutar del entorno. Ellos, la mayoría, no habían probado. Y bueno, está siendo la verdad un día 10. Bueno, y me parece genial esta actividad, todo lo que sea actividades diferentes, que favorezcan un poco la inclusión social y que, bueno, ellos se diviertan. Está muy bien. Y nada, y agradecer a los organizadores y esperar que se repita todos los años esta actividad. Bien, nos ha parecido bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal el piloto? Bien. Bien. ¿Y el copiloto, que eres tú? Bien. También, ¿no? De maravilla. Sí. Bueno, ¿quieres repetir para el año? Sí. Bueno, ¿qué otras actividades te gustaría hacer? De todo, a mí de todo. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues me alegro. Enhorabuena. Gracias. Está bien, sí, está todo bien. ¿Sí? Sí. ¿Te ha gustado mucho? Sí, 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 sí. ¿Vas a repetir otra vez a la tarde? Sí, después a la tarde, sí. Muy bien.